¿Qué tal, querido televidente? En esta ocasión nuevamente nos encontramos en el área de ciencias atmosféricas del UG, donde lo prometido es deuda. Como la semana pasada ya les habíamos anunciado que estaríamos de nuevamente con Luis Miguel, observador meteorológico, pues hoy, ¿de qué nos vas a hablar? La semana pasada fue de la importancia de la lluvia, de medir la lluvia. En esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Bienvenidos. Esta ocasión vamos a hablar un poco de la incidencia del sol sobre nuestra superficie terrestre y de la nubosidad, que en determinados momentos también es importante para nuestro trabajo. Aquí tenemos un heliógrafo, un aparato que nos mide la cantidad de horas sol de cada día. En este momento tenemos cielo medio nublado, entonces podemos notar que no hay incidencia del sol. A lo largo del día transcurre la presencia de nubes, y cuando no hay nubes tenemos una hojita que se va quemando. Esta hojita, al quemarse durante la emisión solar de los rayos, al final del día hacemos un recuento de la insolación que tuvimos en este día. Al final nosotros tenemos una gráfica que nos marca que se va quemando y nos va marcando la cantidad de horas de sol. Esa misma gráfica es la que está ubicada en este momento en el aparato. Entonces, la importancia del heliógrafo nos indica la cantidad de horas sol que tenemos en el día para determinar si hay cielo nublado o cielo despejado. Vamos ahora a la cuestión del cielo. Aquí en el cielo nosotros generalmente tenemos algunas comentarios de la gente. Dice: en el observatorio podemos ver las nubes, podemos ver las estrellas. Hay dos tipos de observatorio. En el caso de nosotros es observatorio meteorológico. Nosotros medimos y revisamos las variables meteorológicas, como son nubes, es viento, lluvia, insolación y otra serie de factores. En el observatorio astronómico, la gente que se dedica está allí para informarnos sobre las condiciones de la astronomía, de los astros, de las estrellas, de los planetas y todos los fenómenos que se generan en esa área. Ustedes notan en este momento que tenemos un cielo casi, casi limpio. Tenemos alrededor de una cuarta parte del cielo con nubosidad. Tenemos varios tipos de nubes y tenemos que determinar nosotros en qué altura y qué dirección están. Esto nos permite a nosotros determinar la posibilidad de lluvias y la cantidad de sol que ya vimos en el heliógrafo para los mapas climáticos que se generan día a día alrededor del territorio que nosotros tenemos a nuestro alcance visual. Finalmente, les comento, estos dos factores son importantes para determinar también la temperatura que tenemos en el ambiente y la pérdida de calor, la pérdida de humedad que se genera en el espacio. Entonces, nosotros también esperamos su visita. Nosotros estamos ubicados en lo que es la prepa abierta. El observatorio astronómico, muchos lo saben y quienes no lo saben se los comento, está en la azotea de la Universidad de Guanajuato. Pues súper importante esta información, porque es cierto, muchas veces las personas confundimos pues el observatorio y pensamos que aquí en el área de ciencias atmosféricas pues es para ver realmente las estrellas, el espacio, y no es así. Así que pues ya lo saben, aquí está la invitación para todos aquellos que deseen venir aquí, o ya sea al observatorio de la Universidad de la UG, que ahí sí es donde se mide, se puede observar las estrellas. Aquí recordemos que esta área es donde ocurre toda
pues se puede decir, toda esta magia donde cada semana nosotros le presentamos por las condiciones climáticas que van a ocurrir durante el resto de la semana o durante el fin de semana. ¿Algo más que quisiera agregar? También queremos invitarlos al diplomado sobre recursos hídricos y cambio climático que genera el Departamento de Astronomía de la Universidad de Guanajuato. Visiten la página. El curso empieza el próximo 19 de noviembre y es para los que aún no se han titulado, con opción a titulación. Así pues, aquí esperamos su participación. Solamente recuerden, ya en el pronóstico que dio el ingeniero Marcos, cuidarse mucho de los cambios bruscos de temperatura, y si usted está muy calientito en casa y sale, cúbrase. Pues aquí están las recomendaciones y la invitación. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.